Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderece el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Al presentar los candidatos a la confirmación al señor obispo, los catequistas, los padres de familia, los padrinos y la comunidad entera dan testimonio de que están debidamente preparados para recibir este sacramento y a la vez se comprometen ante Dios y ante la Iglesia a continuar su educación en la fe y a propiciar el ejercicio de la misión y el testimonio de vida cristiana a que está llamado el confirmado. Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara, obispo de la diócesis de Estelí, como representante de la catequesis de esta parroquia, tengo a presentar a usted a este grupo de jóvenes y adultos para que reciban de sus manos el sacramento de la confirmación.
el sacramento del don del Espíritu. Ellos y ellas han participado a lo largo del año 2017 en la catequesis. Han profundizado en el conocimiento de Jesucristo y en el camino del Evangelio. Han aprendido a conocer más de cerca lo que significa vivir como comunidad de creyentes, como iglesia. Y han decidido aceptar el compromiso de la vida cristiana. Por eso los presento para que los confirme con el don del Espíritu, aquel don que recibieron ya en su bautismo y que hoy llegará en ellos a plenitud y los incorporará de modo más pleno a la comunidad cristiana. Le pido, señor obispo, que quiera imponerle las manos y ungirlos en la frente con el signo de la cruz, para que reciban el espíritu de la verdad y de la fe, el espíritu de la fortaleza y la santidad, que les ayude a ser testigos de Cristo en el mundo y miembros activos de nuestra comunidad cristiana. Escucharemos ahora por parte de los jóvenes que van a confirmarse su compromiso y lo quieren expresar a través del siguiente manifiesto. Los jóvenes confirmados se ponen de pie. En un mundo donde tantos pasan de todo, porque no tienen remedio o porque no hay nada que hacer. Pero también en un mundo donde ya son muchos los que se niegan a vivir de brazos cruzados. Todos nosotros queremos. En un mundo donde todos desconfían de todos, porque ya no tiene sentido la palabra dada y estorban los primarios de los santos. Pero también en un mundo donde ya son muchos los que aman y buscan la verdad. En un mundo donde cada uno busca su propio interés, porque no vale la pena sacrificarse por los demás. Pero también en un mundo donde ya son muchos los que viven la fraternidad universal y se sienten solidarios con todos. En un mundo donde el dinero tiene más valor que el hombre, porque todos buscan escalar el poder. Pero también en un mundo donde abundan los que quieren vivir austeramente. En un mundo donde tantos creen que poseen cosas, cuando en realidad son las cosas las que mandan sobre ellos. Pero también en un mundo donde ya son todos los que se oponen a la alienación del hombre. En un mundo donde tantos creen que ya no hay esperanza, porque todos los caminos están cerrados. Pero también en un mundo donde ya son tantos los que creen que hay mañana esperanzador. Creemos que este mundo nace de hoy y cada momento entre nosotros. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que ha querido fortalecer con sus dones a estos hijos suyos, a quienes ha transmitido gozoso el sacramento de la confirmación. Y pido a esta comunidad de creyentes que, unidos a la fe,
Pidan a Dios por estos jóvenes que van a confirmar libremente su bautismo. ¿Se pueden sentar los jóvenes? Estamos hoy ya celebrando el domingo de Adviento y es el número 3. El tiempo de Adviento es el tiempo de la espera, como ustedes bien saben, jóvenes. ¿Esperamos qué? El retorno del Señor. Nos preparamos para el retorno del Señor. Él volverá a nosotros ahora en esta fiesta de Navidad. Como hoy, en esta tarde, está viniendo a ustedes y se han preparado por casi un año para esta solemnidad de esta tarde. Y la Iglesia se prepara durante todo este periodo de Adviento para la venida en nuestra carne, recibirlo de manos de María. Las tres lecturas de hoy nos hablan precisamente de esta espera. El profeta Isaías expresa en la primera un deseo ardiente de la venida del Señor. Vuélvete por amor a tus siervos, a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes, dice el profeta. San Pablo nos invita en la segunda lectura a esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos exhorta en el Evangelio de la vigilancia a fin de estar preparados para recibirle en el momento de su retorno. Sí, estamos llamados a velar. Jesús nos dice en el Evangelio: atención, estad despiertos porque no conocéis el día ni la hora. Así pues, velad, que no sabéis cuándo va a llegar el amo de la casa, al anochecer o a medianoche o al canto del gallo o de mañana. Por consiguiente, debemos estar preparados siempre. No podemos ser cristianos adormecidos, sino que debemos estar despiertos, velar y esperar con un deseo ardiente la venida del Señor. Ustedes acaban de hacer su manifiesto y había una ambivalencia en ese manifiesto, en un mundo, y se hablaba de aspecto negativo, y el otro lector anunciaba lo contrario. Y ustedes refrendaban adhiriéndose a esa lucha contra las tinieblas, a esa voluntad de no estar adormecidos. Hoy es el domingo que llama la Iglesia Domenica Letare, domingo de la alegría. Desbordo de gozo con el Señor, ha dicho el profeta. Y San Pablo nos ha dicho: estad siempre alegres, os repito, estar alegres. ¿Alegría por qué? Porque viene nuestra liberación. Viene aquel que en verdad desde siempre ha sido preparado, ha deseado ardientemente estar con nosotros. Y envió a los profetas, y envió a Juan a preparar los caminos. Así que en ese manifiesto ustedes acaban de señalar que nuestra vida espiritual tiene que ser ardiente, no tiene que ser débil. Si somos flojos, acomodados, chavalos, sin visión, de este modo no estamos esperando al Señor dispuestos a hacer su voluntad, sus deseos. No correspondemos a lo que Él nos pide. Y en consecuencia, jóvenes, ustedes hoy
que dentro de poquito van ya a encender sus velas y están diciendo a toda la comunidad que debemos despertarnos para salir al encuentro de Cristo que viene acompañados por las buenas obras. Nada más, hermanos, solo esto quiero recalcarles. Y voy a pedir a sus catequistas que pasen aquí adelante. Debería pedir a sus padres que se acerquen. Lastimosamente, muchos de ustedes no están creciendo al calor de su papá y de su mamá, los dos juntos. A veces solo mamá, a veces solo papá. Sé que algunos de ustedes ni conocen a su papá. Y no lo quieren. Y peor, porque siempre le han hablado mal de ese Señor. Padres, no sean crueles. Mamás, sobre todo, no sean crueles. No tienen derecho de destruir la vida de su hijo hablando de mal del padre, aunque haya sido un patán, un vulgar, un grosero, un traidor, un infiel. Ya suficiente tienen ustedes con la llaga que les han causado mujeres y hombres para que prolonguen esa llaga en el corazón de sus chavales, hablando mal del padre o hablando mal de la madre. Un daño terrible están haciéndose a sí mismos. Y ya muchos de estos chavalos traen su corazón en él. Porque algunos desde su tierna infancia, sus 2, 3, 4 añitos, han empezado a experimentar el abandono, el maltrato, la grosería, la vulgaridad. Y parece que el chaval es despreocupado, que y a nosotros nos parece que eso ya pasó. No, 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 está ahí, está ahí. Si yo empezara a consultar con estas damas que tenemos aquí, creo que son más, solo ustedes son. O algunos se quedó escondido por ahí y no quiere pasar. Yo no, la mitad de la oreja si alguien no quiere pasar. Todos los quiero ver aquí adelante. Yo estoy seguro que si les pregunto a ellos, ¿qué saben de estos chavalos? Yo sé que llevan muchos secretos que ustedes les han abierto a ellos. Que así es la palabra de Dios. Miren, ya decía yo que faltaba, ¿eh? Dos. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Lástima que el camarógrafo no me las enfoca. Pero bienvenidas, ellas. No tengan pena, pasen, pasen, pasen. Las necesito a todas aquí. Creo que vi un varón. ¿No hay ninguno? Sí hay, aquí viene, aquí está. ¡Qué barbaridad! Miren ustedes. Esto está como el cajín cada una son pobres de ahí. Entre más limpio uno más, salen los son pobres. ¡Qué comparación! ¡Ay, catequistas! Si así tengo los catequistas tan aguados, ni quiero preguntar a los chavalos. Gracias, Dios. Los traje no para regañarlos, sino para agradecerles todo el cariño, porque sé que así lo han hecho. Los he venido acompañando a veces directa o indirectamente a lo largo de todo este tiempo. Y sé las luchas que han tenido porque estos chavalos perseveren a traerlos con más a tu amor, de amor. Y cómo con empeño han venido preparando cada sesión, tratando de llevar a estos muchachos a un aterrizaje concreto en la contemplación del misterio que les han presentado en cada sesión, en cada encuentro, en cada sesión de trabajo.
Y como les decía, guardan muchos secretos de ellos. ¿Qué ni los papás saben? Porque mamá, la pobre, está tan ocupada en hacer de papá y de mamá y de papá, de mamá, que no tiene tiempo para eso. Y buscando a Dios, hallan a Dios. Y hermanos, hay que dejar bien con los muchachos. Platicar con ellos. Chillar con ellos. No solamente pegar los dientes cuando las cosas no van como quisiéramos. A eso se debe que el muchacho tiene más confianza en el compañerito que en ustedes, papás. Y bendito sea Dios, que en la iglesia formamos catequistas que logren entrar al corazón y ayudar a nuestra nación a que hace el Espíritu cuando llega la palabra a un corazón que se abre. Gracias, mis buenos hermanos, por ayudar a estos muchachos a tomar conciencia de su dolor, no mirarlo de frente, no tener tapados. Hay que mirar las cosas de frente, llamarlas por su nombre, pero no para dejarse amarrar lo que he puesto según la amargura, sino para mirar con esperanza hacia adelante, más allá de los propios pecados personales o de los pecados del entorno, comenzando con los pecados de sus propios padres. Y entre paréntesis, muchachos, los que están con pierna cruzada, bajen la pierna, no estamos en el parque. Hay que dominar el cuerpo. Si no, no podemos orar. Espero que en esta tarde se dé esa noche. No soy yo, es el Espíritu de Jesús. Que hoy en esta tarde vienen ustedes para salvarnos. Dentro de un ratito les voy a pedir que entren en su cuarto. Y que allí en la intimidad de su propio corazón practiquen al corazón de papá Dios. Y bendigan a Dios por sus padres. Por su mamá. ¿Cuántos de ustedes que en el vientre fueron abandonados por papá? ¿Cuántos de ustedes hasta buscaron cómo que la mamá los abortase? Bendita vuestra mamá que quiso tenerlos. No hablo de teorías, tantas cosas feas. Yo no veo. Yo no percibo. He andado danzando en todas las parroquias. Tengo ya 2 meses. Casi no vengo a catedral. Porque ando haciendo mi servicio que se me pidió como obispo. Toca a ustedes en esta tarde, deben cesar. Yo creí en sus causas. Si ya la cobardía, la infidelidad, la grosería, la vulgaridad, el maltrato de sus padres, de sus parientes, los abrazó, lleguen aquí, lleguen aquí, lleguen aquí, aquí. Hoy, muchachos, es día de dejar a un lado eso. Entreguenlo a Dios. Suficiente tiene un papá y mamá con su pecado personal para que un hijo lo esté remojando en su mente y en su corazón. Ustedes no son jueces, muchachos. Ustedes son hijos. Pues solo Dios. Y suficiente tiene papá y mamá con sus pecados para que mi hijo lo esté amasando ese pecado en su corazón. Y pidan a Dios, muchachos, la gracia de hacer bien las cosas. Aprendan el libro abierto. Vean cómo no deben hacer las cosas, chavalos. Tengan esa cabeza bien puesta en los hombros. Que no sirve únicamente para llevar el pelo, sino para pensar y tomar conciencia
de la propia libertad y la propia responsabilidad. El amor de Dios, quien se ha sido predicado a ustedes, dibujado en mil maneras por sus catequistas, estoy seguro los llevó a tomar conciencia, a tener dolor de sus infidelidades personales y familiares. Si nosotros deseamos encontrarnos de verdad con el Señor, la conciencia de nuestras culpas se hace mucho más viva en nosotros y provoca disgusto en nuestro corazón. Y esto es justamente toda la preparación de la Iglesia en este año. Con todo, a pesar del sufrimiento provocado por el pecado, podemos, queridos muchachos, continuar teniendo confianza, porque nuestro Dios no es un Dios lejano, perdido en su infinitud. Es cercano, es nuestro Padre. Gracias por ser hermanitos, por todo el trabajo que han realizado. Y les voy a pedir que no abandonen a estos jóvenes. Cuando se los tope en la calle, aquí en el templo, en la escuela, en el parque, en el campo de leyes, donde sea, en el mercado, acérquense, búsquenlos, pregúntenles. ¿Perseveras? ¿Comulgas? ¿Te confiesas? ¿Estás en el grupo juvenil? ¿Sigues leyendo el texto sagrado? Si vieran cuánto bien hace esa palabrita dicha por él. Y como un signo de esa cercanía, que en nombre de la Iglesia les pido, ya que ustedes han sido el rostro de la Iglesia para estos muchachos, les voy a pedir que busquen donde está cualquiera de sus jóvenes, tomen la candelita que han traído, vienen, la encienden aquí en la corona de Adviento y van dando luz personalmente a cada uno de sus jóvenes. Después procederemos a lo que ustedes tienen preparado. Mientras tanto, cantamos el cántico bautismal.
pedir a los jovencitos que se confirman y a adultos que se confirman que se pongan de pie, ellos y solamente ellos. Los fotógrafos, paren de tomar foto, no distraigan a los muchachos, que estamos en momento culminante y no podemos darnos el lujo de desperdiciar este momento. Miren aquí, levanten su vista. Los ojos me dicen si estoy hablándoles a ustedes o a las barbas. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás o sus padrinos hicieron en unión con toda la iglesia el día de su bautismo. Y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y los mártires. Por eso les pregunto, déjenme en paz la vela, miren aquí, levanten la vista. No se distraigan. Cuando uno ama, fija su mirada en la persona amada y en su palabra. Es nuestro amado Señor quien le está pidiendo esta confesión de amor, muchachos. Por eso les pregunto, quiero vuestra respuesta clara y fuerte, no entendientes. ¿Están ustedes dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira? Oigo más la huella de la calle que de acá. ¿Y con ustedes? Oigamos el comunicado. Echamos. No vinieron a hacer ritos aquí, no vinieron a dar el corazón. ¿Qué pasa? No los oigo. ¿Están ustedes dispuestos a luchar contra el pecado? ¿Saben que es pecado, verdad? Miren, papá Dios no les creó para la muerte, chavalos. Él es alegría, Él es feliz. Nos creó su mano y semejanza y nos creó para ser felices, chavalos. La muerte no es su voluntad. Por el mal uso de la libertad, entró el pecado, entró la muerte en nuestra vida. Por eso decimos, creo en la resurrección de los muertos, no termina mi vida con la muerte. En Cristo Jesús me adhiero. Pregunto, muchachos, aquello que nos conduce a la muerte, a la destrucción, es pecado. Es justamente nuestro egoísmo, la envidia, la venganza, la mentira, la dureza, la hipocresía. ¿Están dispuestos, sí o no, a luchar contra esto? Sí. ¿Están dispuestos a perdonar a quienes los ofendan? ¿A amar incluso a quienes no los quieren bien? ¿A ayudar a quienes no necesiten, aunque no sean sus amigos? Y voy a pedir a los que están sentados que nos unamos a estos muchachos y juntamente con ellos hagamos nuestra confesión de amor a Dios por doctrina. Por eso pregunto a toda la comunidad: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que hoy, queridos muchachos, les será comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? En la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí.
Hermanitos, aquí están en apretada síntesis los 12 artículos fundamentales de nuestra fe. Fe que no debemos confundir con ninguna otra. Fe que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me dirijo solamente a ustedes, muchachos. Miren aquí. Y de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, van a confiar siempre en Dios en todas las circunstancias de la vida. ¿Tratarán a los demás como hermanos suyos? ¿Procurarán imitar en todo lo que es Cristo? ¿Trabajarán por la salvación de todos los hombres? Yo sé que no están jóvenes, los vi en su retiro, he salido de su confesión también, he salido de esta voluntad de abrirse al amor, pero jovencitos, es necesario que la iglesia sepa toda esta belleza que el Espíritu Santo está suscitando en ustedes. A ver, la monitora, pase adelante, porque diga lo que va a decir ahorita, antes de proceder. Una vez renovado el compromiso bautismal, el obispo con los sacerdotes que lo acompañan invocará a Dios para que haga descender la fuerza del Espíritu sobre cada uno de los jóvenes y adultos que han de recibir la confirmación. En silencio, impondrá las manos sobre ellos en un gesto que significa la comunión de ese Espíritu que nos hace miembros adultos de la comunidad cristiana que es la Iglesia. Que este momento de la imposición de mano sea especialmente para todos los que van a ser confirmados un momento intenso de oración a Dios. Pedimos que Él penetre en nuestro interior con toda su fuerza y los demás que participamos en esta celebración, unámonos también con todo nuestro corazón en la oración al Espíritu Santo. Los que están ahorita con su velita encendida, les voy a pedir se pongan de rodillas, los confirmandos. Pónganse de rodillas, los demás permanecemos de pie. Señor diácono, tráigame un texto hasta acá. No se dejen distraer, sé que hay muchos distractores en este momento. La bulla de la calle, el nerviosismo, la velita que se les apaga, no se preocupe. Si se apaga, se apaga. Punto. Dice nuestro amigo y maestro, quieras orar a tu padre, entra en tu cuarto, atranca la puerta y allí, en lo secreto, invoca a tu padre y él te escuchará. ¿Bien? Entre pues, entre. Atranque en la puerta, no veo, no veo. Muy bien, ya la mayor parte entró. Cierren sus ojos, entre en oración. Entre en oración. No se distraiga, no se deje distraer. Entre en oración, paren fotos, por favor, un momento de fotos. No distraigan los chavalos. Desde siempre, nuestro amado Padre, desde el primer momento de la concepción, ha estado en ustedes, muchachos. Ahí tienen su casita, ustedes, su corazón, den el corazón, den el corazón. Denle gracias a Dios por el don de la vida. Bendita vuestra mamá que quiso tener los chavalos.
y no se acobardó ante la vida. No se distraigan, no se distraigan. Veo varios distraídos. Cierren sus ojos, cierren, cierren. Bendigan a Dios por su Papa. Ya les dije, ustedes son hijos, no jueces. Juez solo Dios. Denle gracias a Dios por la gente que ha puesto la cara por ustedes, que se ha quitado el pan de la boca para dárselo a ustedes. Estoy seguro que entre esa gente, ahí está mamá. Y muchos de ustedes tienen la alegría de que también ahí está papá. Hay mucho hombre honesto, fiel al amor. Es una gran bendición. Pidan a Dios la gracia de ser bien las cosas, chaval. Todos hemos nacido para ser padres y ser madre, todos, todos. Acunar en nuestros brazos a los hijos del propio vientre o los hijos del vientre de los demás. A proteger la vida, defenderla, prolongarla. Por algo Dios pone las fuentes de la vida en cada persona humana. Oren por esos niños que se les van a confiar, vuestros propios hijos o los hijos de los demás. Si son vuestros hijos, pidan a Dios la gracia de hacer bien las cosas. Que los niños que vengan por ustedes todos tengan carita de hermanos, no de medio hermanos, hijos de diversos hombres o diversas mujeres. Este es un gran daño social y un daño a la criatura también. Mientras nuestros muchachos hacen su propia oración, convido a toda la comunidad que nos, también nosotros, nos recojamos en oración y nos dirijamos a nuestro Padre Todopoderoso e intercedamos por estos hijos suyos, quienes nacieron ya a la vida eterna y al bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que este mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen fiel de Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que están de rodillas se ponen de pie. En silencio apagan su candelita. Y todos los que puedan hacerlo, porque tienen banca, pues se sientan en silencio.
Ustedes saben, hermanos, que el silencio es básico en el crecimiento de la persona humana. En el silencio del claustro materno nos fuimos formando. Y cuando queremos recuperar fuerzas, nuestro cuerpo pide silencio. Si el vecino está con los bafles a todo volumen, no podemos dormir y terminamos hasta de mal carácter en la mañana. No descansamos. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Dos cositas rápidas. Esa candelita, queridos muchachos, no es para que llegando a casa la dejen rodando. Miren aquí, esa candelita es para que se consuma. En consecuencia, esta noche lo último que van a hacer es fijarla en un punto de su cuarto o de la sala, no sé, escojan un lugar. La encienden y van a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo. Que van a rezar y se van a acostar, pero antes apagan la candela porque puede haber una desgracia en casa. El día siguiente, mañana, lo último que hagan antes de acostarse es volverla a encender y van a rezar, ¿qué cosa? Y así sucesivamente hasta que la candelita sea un capito que ya no se pueda encender. ¿De acuerdo? Y aquí van a sacar la preciosa costumbre de nunca poner esa cabezota en la almohada sin dar un beso de amor a Dios. Porque muchos malos católicos han dejado de hacer eso. Después se andan brincando de secta en secta, de sesión espiritista en sesión espiritista, visitando hechiceros y brujos para poder tener paz. Y más confundidos. Porque no cultivan el amor. Eso se cultiva a diario. Tenga ganas uno o no tenga ganas. Segunda cosita. Estoy autorizando a mi hermano el sacerdocio, el padre Álvaro, que ustedes conocen muy bien, para que ayude al obispo en la confirma. Los diáconos van a meternos el hombro. Y Leonora, la coordinadora de catequesis. Ninguna banca se pare sin que Leonor lo indique. Ya, ella es una mujer ordenada y sabrá irnos mandando a los jóvenes. El señor diácono Mario se va a colocar aquí en esta área y dará tráfico mandando unos donde voy a estar yo allá arriba y otros donde el padre Álvaro, el señor diácono Bismar el otro se pondrá aquí en el centro para agilizar los movimientos y el otro señor diácono, Rolando, se coloca en esta área indicando movimiento, tráfico, no quedarse ahí parados. Fotógrafos, les suplico colaboren. Esto no es sesión de fotografía, no es una sala de fotografía. Que la cadena está torcida, que el pelo lo tiene así, nada de eso. Es el chilazo, como dicen los chapines. Rápido, rápido. El buen fotógrafo en el aire toma las fotos y le sale bien. Si no lo saben hacer, mejor no se metan a eso. No están preparados para ser fotógrafos. Si quieren después hacer las cosas despacito, ok. Al final, no durante la Santa Eucaristía. No profanen los momentos sagrados. Nada más, coro cánticos de alabanza al Espíritu, espero que me lo hagan en corte católico. No necesitamos acudir al cantoral pentecostal para alabar al Espíritu. Nuestra iglesia es riquísima en alabanzas y tenemos un estilo propio de hacer las cosas. ¿Ya? Magnífico, procedamos. No, no, no.
Thank you.
y con Jaime primero Gutiérrez hemos concluido esta gran consagración de nuestros hijos al Señor. Vamos ahora a ponernos todos de pie para dirigirnos confiadamente a nuestro Padre Clementísimo. Que nuestra plegaria sea unánime, como una es la fe, la esperanza y la caridad que el Espíritu Santo ha infundido en nuestros corazones. A cada petición vamos a responder: escúchanos, Padre. Por la Iglesia que formamos todos y en la que participamos todos aportando nuestro granito de arena, para que como María esperemos con gozo y confianza la llegada del Hijo de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Abelardo Mata, por todos los pastores de la Iglesia, para que nos enseñen un camino de fe, de amor a Dios y de perseverancia en la oración, oremos. Escúchanos. Por los pueblos que viven en conflicto a causa de la injusticia, la guerra y la violencia, para que a través del niño Jesús, que está por nacer, obtengan el don de la paz y el bien, inspire a los gobernantes, a todos los ciudadanos, sentimientos pacíficos y sustituyan la fuerza de las armas por el diálogo y la reconciliación. Oremos. Escúchanos, Padre. Por las familias que hoy se alegran por la venida del Espíritu Santo sobre los confirmados, para que con la fuerza de tu Espíritu sepan mantener un clima de unidad y amor, donde cada uno en las familias encuentre en el otro la comprensión, la ayuda y la acogida que precise en momento, cada momento oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestra comunidad parroquial, que hoy recibe con alegría a los confirmados, para que también esté atenta a la solidaridad y la acogida de los más necesitados y marginados. Descubran cuáles son sus necesidades reales y creen causas que solucionen sus creencias. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los catequistas de nuestra parroquia, para que siempre seamos conscientes de la responsabilidad que hemos asumido ante la Iglesia y tengamos como modelo a María y al niño Jesús, atentos a la escucha de la palabra de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los jóvenes del mundo, en especial por los que hoy se han confirmado, para que permanezcamos fieles al compromiso que han adquirido ante la comunidad cristiana y para que sean con alegría testimonio, sal y luz en la vida de cada día. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, que seamos fieles a la voluntad del Padre y que mostremos en nuestro mundo los signos visibles del reino de los cielos. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios, Padre nuestro, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por ellos y sus sucesores se transmitiera a todos los fieles. Escucha de nuevo nuestra oración y concede a tus hijos participar también ahora de los dones de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te presentamos a estos jóvenes y adultos a los que por medio de tu comunidad tú nos encomendaste enseñarle lo que significa
de tu Hijo. Durante la catequesis hemos descubierto que cada uno de ellos tienen dones que son las huellas de tu presencia. Hoy te los presentamos, Señor. Te presentamos además el pan de la Eucaristía. Hemos de partir los creyentes nuestro pan con los demás. No estamos de acuerdo con un mundo tan desigual y tan injusto. Los niños, jóvenes, adultos y ancianos debemos ser testigos de un cristianismo al estilo de aquellas comunidades primeras. El vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, para que sea precisamente desde el trabajo de los más pequeños hasta los mayores la construcción del reino de Dios. La luz. Señor, esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina nuestro camino a recorrer. Que nuestras almas vivan eternamente encendidas en tu amor. Que cada uno de nosotros podamos así brillar en nuestros hogares. Te prometemos mantener siempre encendida tu llama en nuestros corazones. Las flores. Te presentamos las flores como símbolo del ramo precioso que forman estos jóvenes y adultos que hoy han recibido el don del Espíritu Santo. Que ellos se vayan abriendo como las flores a la vida cristiana y la llenen del perfume de tu amor. Nombres. Señor Jesús, aquí tienes los nombres de los confirmando. Haz que ninguno de ellos borre su nombre de la lista y que un día los nombres de todos nosotros sean escritos en el libro de la vida. La imagen del niño Jesús. Patrono de la catequesis, para que al acercarnos a su nacimiento tengamos presente que cada día debemos amarle y conocerle más. El catecismo. Te presentamos, Señor, ante tu altar el catecismo que les ha servido a estos jóvenes para conocer mejor tu vida y tu mensaje, que les sirva en próximos años para intensificar su formación cristiana. Los alimentos. Te presentamos estos alimentos. La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo depende de la nutrición y alimentación que tengamos durante la vida. Los alimentos nos permiten cubrir las necesidades fisiológicas como el hambre. Al acercarse tu nacimiento, que tengamos sed y hambre también de la palabra, la oración y la Santa Eucaristía, para alimentar también el alma y nuestra vida espiritual. Thank you.
este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu nombre himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Abelardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de estos jóvenes y adultos que, regenerados en el bautismo, hoy has confirmado, marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ana Pastora Flores, Eiler Noé Blandón, Luisa Amanda Arauz, Beatriz Elena Villarreal, Félix Antonio Tercero, Orlando Antonio Ucles, Daniel Joel Arevalo, Rafael Rodríguez, Ana María Viura, Gilberto Oliva, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, de los siglos. Fieles a la recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Thank you.
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor sea siempre con nosotros. Como hermanos en Cristo, un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Y vamos a dejar que nuestros jóvenes confirmados sean los primeros en comulgar aquí en la nave central. Y en el ínterin se irá dando la Sagrada Eucaristía en las naves laterales a la comunidad.
imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. En la alegría de la vida.